cuando yo estaba del lado de gobierno y estaba confrontamos de alguna manera con el campo, después nos dimos cuenta de que era una lucha estéril. Es algo que no tenía sentido, porque fíjense, si no fuera hoy por el campo, es uno de los que mayores aportes hace a la economía del país, no sé si el país estaría como está. Esta es la realidad. Entonces, démonos cuenta de las cosas. No podemos... Las crisis, las confrontaciones tienen que servir para algo, para aprender cosas. Eso no quiere decir que yo esté a los besos y a los brazos con los hombres del campo, pero sí entender este tipo de realidades, porque si no, las crisis han pasado inútilmente por el país.